Insuficiente y sin embargo eterno es el tiempo. Estamos en el estudio del maestro Andrés Alarcón en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Hola Andrés. Hola Abelina, bienvenidos todos. Y además en la presencia del presente, del pasado y el futuro en la misma pintura. Así es. Pero hablemos de tu pasado, no del que no se puede revelar, obviamente. El que sí, okay. Podemos hablar. Uh-huh. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste en la pintura? Bueno, desde muy niño empecé a dibujar, uh-huh. como cualquier niño en el cuaderno, en la escuela. Y siempre hubo un recuerdo de mi papá pintando paisaje. A él le gustaba mucho pintar el paisaje. Y eso influyó mucho, digamos, como a la hora de tomar la decisión de dedicarme a la pintura. Uh-huh. Siempre tuve el apoyo de ellos. Cuando fui a la universidad a tomar algunas clases, a ver cómo de qué se trataba, vi que no había, digamos, énfasis en la pintura. Cada vez eso pareciera que estuviera desapareciendo. Entonces decidí buscar mis propios maestros y bueno, estudié a la antigua, con maestros, pasando con otros y bueno, todos mis maestros han sido excelentes. Y entonces hiciste, pues sí, como dices, a la antigua, que así se formaron en el Renacimiento y así, ajá. se formaron hasta, pues prácticamente hasta el siglo XX, mediados del, ajá. siglo XX, todavía era estar asistiendo a talleres de pintores. Así y es más, hasta ser asistentes de ellos. Así es. Y aprender todo, ¿no? Yo pagaba mis clases siendo, uh-huh. asistente del primer maestro que tuve, uh-huh. y después entré como a talleres de los maestros y ahí fue... Bueno, tuve la oportunidad de estudiar hace poco con Antonio López en España, que fue maravillosa la experiencia. Espléndido. Además domina la pintura figurativa como muy pocos. Sí, y además es una referencia dentro de la pintura española actual. Uh-huh. Entonces es muy, fue realmente un gran aporte para mi trabajo estudiar con él en España. Andrés, y en el momento en que tú empezaste a tomar todos estos cursos y a conocer el trabajo de otros pintores, pues poco a poco vas configurando tu lenguaje y vas configurando tus propias preocupaciones pictóricas. Claro. Entonces, ¿cómo te fuiste guiando hacia estas estancias de las emociones humanas? ¿Qué es lo que alcanzo a ver que predomina en tu obra? Siempre me interesó la pintura clásica y la técnica, o sea, uh-huh. me apasionó Rembrandt con cómo lograba esas veladuras y esos empastes, uh-huh. me apasionaba toda la pintura antigua y lo que sentía era que ellos lograban poner algo en la tela que es más allá de la uh-huh. de la realidad misma, que hay algo detrás de cada personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces detrás de un Caravaggio pues hay un personaje maravilloso que seguramente él encontró en alguna taberna que él solía visitar, o Hopper también, que veía estas escenas en Estados Unidos, y a mí eso me apasionó mucho e intenté, digamos que me interesa mucho reflejar más que la técnica, aunque es mi pasión, es la psicología del personaje. Me interesa mucho saber qué es lo que está detrás de esa persona. Entonces, en tu pintura tiene que suceder algo, porque cuando sucede algo en la psicología de un personaje, es una emoción o un trastorno o un acontecimiento importante en su vida, algo. ¿Cómo decides cómo transmitir eso? ¿Qué es lo que te lleva a plantear estas puestas en escena? Hay una, a raíz de la muerte de mi abuelo, uh-huh. por lado de mi mamá,
nace una nostalgia. Ese cuadro hermosísimo, ¿no? Ajá. Que tienes, donde sí. están todos alrededor de una cama. Nace una nostalgia en la pintura de eso que ya pasó, precisamente en el tiempo en la pintura, y cómo lo logro plasmar en el lienzo, ¿no? Entonces hay una nostalgia de cada personaje, hay una mirada muy interior y muy intimista, que es lo que me interesa. Y en esa búsqueda de esto es lo que me interesa, tienes un trabajo muy interesante con la luz. La luz se ve que es parte de esa emoción, parte de lo que se está sintiendo. ¿Qué te inspira? ¿Qué artistas te han inspirado para buscar esa luz? ¿O cómo logras retenerla? A mí me interesa pintar la luz y esas sombras que se proyectan en esos espacios privados, ¿no? Es casi como, me interesa que la persona que se enfrente a una pintura mía se sienta invadiendo un espacio íntimo. Entonces, se sienta como en silencio ante algo que está pasando sublime. Y eso es lo que me interesa de la luz, que me ayude como a generar esa sensación en el espectador. Una vez que tú ya tienes todo este proceso y dices, ya tengo la luz, ya tengo digamos, la puesta en escena, ¿cuándo decides que ya has terminado el cuadro? ¿Que ya no puedes hacer más con él? Wow, es una pregunta muy compleja porque siempre hay algo que hacerle a la pintura. Siempre, después que veo la pintura, siempre hay algo que hacer. Y creo que es una imagen que no se agota. Y hay un punto donde tengo que parar, pero vuelvo a arrancar con esa idea de qué hubiera hecho y qué, de una nueva aventura. Cada lienzo es una nueva aventura y nunca tiene fin. Para este proyecto del tiempo, tú hiciste esta obra que a mí me parece muy, muy interesante porque tú dominas en tu obra el concepto de la espera. Están esperando algo. En este me llamó mucho la atención que captaste un tipo de espera que es el de la modelo. Así es. Que es una espera sin expectativas. Así es. Hay algo muy bonito con la modelo y que me gusta, que no lo da la fotografía, es esa energía cuando la modelo o el modelo llega al estudio, ¿no? Entonces, tal vez ella tuvo un día largo y llegó con una energía o uno como artista tiene una energía distinta. Y eso de alguna manera se ve reflejado en cada pincelada, en cada momento, en ese presente. Entonces, la modelo se está transformando todo el tiempo, pero uno como pintor también se está transformando, ¿no? Y quise de alguna manera plasmar eso en esta puesta sobre el tiempo, que es la modelo en el presente, en el pasado y en el futuro. Que el presente es el estado del centro. Del centro. El pasado es el estado de, digamos, el lado derecho. Ajá. Y el futuro es el lado izquierdo. Así es. Intenté jugar un poco con los planos porque el futuro y el pasado están conectados con el presente, ¿no? Lo único que tenemos es este instante. Exactamente. ¿Cierto? O sea, lo que acabamos de hablar ya pasó y no hay manera de pero está ahí, ¿no? Y el futuro, que es lo que siempre es esa incertidumbre, ¿no? Entonces decidí un poco jugar con los planos y poner el pasado en este lado de la derecha y el futuro al lado de la izquierda. El futuro como algo borroso, algo incierto, donde está por ahí la muerte, y en el pasado, donde se oxida, donde se va perdiendo, donde se va deteriorando. Exacto.
Andrés, pues muchas gracias por esta pieza. Gracias por haber además hecho este experimento de hablarnos del tiempo de la espera de la modelo, que es una espera distinta, ajá, incluso distinta a la tuya. Sí, 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 es una obra muy distinta. Y también fue maravilloso el reto de trabajar el tiempo, porque uh-huh, siempre es algo muy complejo, es el concepto como tal del tiempo. Y es además la modelo, o sea, no es en sí un desnudo. No. Hiciste a la modelo, o sea, al fenómeno de posar para ser pintado. Sí. Es otro acercamiento. Es otro acercamiento. Y hay veces la modelo siempre queda como detrás del artista, ¿no? Y en este caso quise darle un protagonismo a la escena también del estudio, los pinceles, a la escena misma de la modelo, ¿no? Andrés, pues gracias. Gracias por haber participado con esta pintura en la serie del tiempo de la colección Milenio Arte, porque sí aporta otra visión del tiempo que creo que va a cerrar ya todo este análisis que hemos hecho a lo largo de todos estos meses con los distintos pintores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Evelina, y muchas gracias a todos. En el tiempo, en el estudio del maestro Andrés Alarcón, especulando acerca de cuál es el tiempo de pintar y cuál es el tiempo de posar. Soy Evelina Lesper. Hasta pronto.